Bienvenidos una vez más a Jam Session. Bueno, reunidos nuevamente con la banda original, con Horacio Acosta, que se fue de viaje, una gira larguísima por Europa, con Sani, que también se fue a tocar a Europa. No quiero nombrar la banda porque por las dudas. ¿Puedo nombrar? Con los Iracundos se fue a tocar. ¿Qué tiene de malo? Stubrin, que se fue a Nueva York. Viejo. Sergio Mayorno y yo, que nos fuimos de viaje a Chascomús, de gira, una gira tremenda. Bueno, ¿cómo anda, Costa? Muy bien, muy contento de la gira. ¿Cómo fue esa gira? Tremendo, hicimos Estados Unidos y Europa, Estados Unidos, Nueva Orleans, Nueva York, California, y Estados Unidos también, un montón de países, 50.000 kilómetros, más de 50.000 kilómetros. Qué guay. Recorrido, feliz. Qué humillación. Muy contento, y feliz de estar de nuevo en el programa. Bueno, me alegro, bienvenido al programa. Mayorano en el bajo, ¿cómo anduvo la gira? Mareado. Fue poca, pero dimos muchas vueltas. Igual no importa, porque hoy tenemos un flor de programa. Muy bien, el mago de las cuatro cuerdas te lo dice. En la batería, ¿cómo anda, Corsani? Bárbaro. Un tipo de pocas palabras. Vengo de aquí. Un tipo de pocas palabras. Bueno, en la percusión, vamos a darle lugar al percusionista. ¿Cómo anda, Stubrin? ¿Qué dice? Bien, muy bien. Feliz cumpleaños. Bien, gracias, gracias. 50 y pico. La percusión, Gerardo Stubrin. Y ahora sí, amigos, les quiero contar que hoy tenemos una invitada, una genia, una cantante, actriz, bailarina, todo lo que se te pueda ocurrir en una sola persona. Pero antes te quiero mostrar algo. Mira, acaba de salir recién salidito del horno. Están todas las disquerías, mira. Delay, el disco que me llevó 8 años grabarlo con todos los invitados, con todos los amigos que vinieron. Y bueno, llevó tiempo, pero vale la pena porque, bueno, a veces lo bueno hay que esperarlo y vale la pena esperarlo. Y lo puedes conseguir en todas las disquerías, en las tiendas virtuales, en todas partes. Y si no, el 3 de noviembre en el CSK con la banda presentándolo en vivo. Bueno, te cuento. Ella, como te había dicho, es bailarina, cantante, actriz. Participó en muchas comedias musicales desde los 9 años que vive arriba del escenario, girando por el mundo. Señoras y señores, tengo el placer de presentarles acá en vivo en nuestros estudios a Florencia Otero. Y ahora sí, como te lo anticipé al comienzo del programa, esta excelente cantante, esta genia acá en Jam Session. Florencia, bienvenida al programa. Madre de familia, esposa, hermana de cantante, y la familia son todos músicos, nadie zafó. 8 hermanos, todos músicos. Qué bárbaro, ¿ves? Estamos para armar una banda, así que siempre alguno llega tarde y nunca lo podemos lograr. Sería genial. Pero vos arrancaste desde nenita, desde chiquitita. Sí. ¿A qué edad arrancaste? 9 años. ¿Como cantante? Como cantante, sí. ¿Y en comedia? Empecé, claro, a trabajar profesionalmente a los 9, en mi primer comedia musical, que fue Los Miserables. Con Juan Rodó. Estaba Juan Rodó, estaba Elena Roger, Carlos Vítor, y bueno, había un elenco increíble. Y bueno, esa fue mi primera vez arriba de un escenario profesionalmente. Antes cantaba, participaba en un coro y demás a los 7, 8. A los 9 fue como mi primer trabajo profesionalmente. Con contrato y todo, y aparte Avenida Corrientes. Increíble. Una locura. Y con ese obrón, además, que ya es un mito, más que... Claro, es una leyenda. Vos hace poco tuviste un papel muy lindo en El Violinista sobre el Tejado. También. Con Tripa, aclaramos que Germán Trippel es el esposo de ella. Y el padre de la hija. Por ahora nadie reclama otra cosa. Y en el medio se tuvieron que bajar de la obra porque vos te fuiste a España. Sí, no, le iba súper bien, así que nos ofrecieron renovar el contrato en El Violinista. Sí. Pero a mí me salió un proyecto en España. Sí. Así que, bueno, me fui un mes y monedas allá a hacer una obra que ya había hecho acá en Buenos Aires, que es Franciscus, pero con todo elenco y equipo español. Claro, la de Flavio Mendoza. Exacto, sí. ¿Y cómo es tomar esa decisión donde estás en una comedia plena Avenida Corrientes, pleno éxito que va de miércoles a domingo con doble función los fines de semana y decir, me bajo y me voy a hacer otra cosa? ¿Cómo se puede eso? Y viste que es... Y dejar a la familia aparte. Sí, bueno, eso fue lo más jodido. Me dormía todas las noches llorando. Era difícil. Digo, es otro país, por más de que el idioma es prácticamente lo mismo. Hay otra idiosincrasia, hay otra forma de trabajar.
otros tiempos y a veces lo que uno cree que acá resulta o es tu latiguillo y sabes que funciona, allá no tanto. Entonces es como empezar de cero otra vez. Cosa que a veces te da una libertad preciosa. Ah, bueno. Y te sentís más libre que nunca porque decís, ok, no importa lo que haga, es nuevo. Claro, todo lo que haga es nuevo. Claro, sí. Así que en ese sentido fue hermoso. Y como es nuestro trabajo, viste que fluctúa mucho, que no, es, no tiene una constancia, digo, de trabajo en sí. Entonces era raro, dije, dejar un trabajo seguro para ir a probar algo allá. O sea, pero, fue una jugada... Sí, nos tomó un tiempo decidirlo. Mi primera respuesta fue no. Ger me convenció y me dijo, es una oportunidad que no puedes perder. Mirá. De alguna forma nos abrís una puerta allá también. Ah, así que lo pensamos un poco por ese lado. Mirá qué bien. Mirá qué bien que tu propia pareja te diga, andate. Sí, es una más. Andá y hacelo. Sí. No sé si me quería sacar de encima. No, no, no quería. Extractos, Telecaster, Les Pauls, SG, Mustang y resonadores. Excelente calidad de construcción y sonido. Fabricada bajo licencia americana. Jay Tarser importa y distribuye Magic Music. Música Contemporánea es miembro del Berklee International Network. Te ofrecemos una capacitación integral con un staff de profesores reconocido a nivel profesional y educativo. ¡Inscribite ya! Las clases comienzan el 12 de marzo de 2019. Y bien, amigos, amigas, tengo hoy el honor, el inmenso honor y placer de presentar los productos que la gente muy,
valientemente de Magic Music está trayendo al país en momentos que todos sabemos, momentos difíciles, y ellos se la están jugando. Magic Music trae todos estos productos a la Argentina, que tenemos acá un kit completo de batería, de micrófonos para salir directo a la consola de batería. Tenemos una manguera que tiene 12 entradas con 4 buses, auriculares para hacer mezcla, micrófono a condensador o condenser para las voces. Acá tenemos un pie todo de metal, un pie muy robusto de micrófono. Y es parte de los productos que la gente de Magic Music va trayendo, como las G&L, por ejemplo, las afamadas guitarras, que son productos de alta gama. De alta gama, con precios realmente accesibles. Son precios que posibles, no son precios imposibles. Es decir, un producto, un kit de batería completo de micrófonos para microfonear la batería, que antes era algo sumamente inalcanzable. Acá tenemos la marca Proel, que es una marca que hoy por hoy es líder en el mercado. Tenemos acá este excelente micrófono condenser con su propio el estabilizador para evitar los ruidos molestos. Y después tiene una valija, presentado una valija hermosa. El micrófono se llama Akon. Todos saben que los pies de micrófono son los que más sufren arriba de un escenario o en una sala de ensayo porque alguien por ahí se paró sin querer arriba del pie de micrófono. Tenemos un pie que es muy fuerte, es muy firme. Tiene acá las trabas para pasar los cables, para que los cables no queden sueltos. Les recomiendo la marca Proel, les recomiendo la marca Akon de micrófono. Son todas marcas líderes que actualmente se pueden encontrar en cualquiera de las casas de música. Magic Music les presenta estos productos y me despido y seguimos con más jams. Ustedes tienen una historia en equipo, en dúo, que hacen muchos videos, son muy creativos los dos juntos y suben videos a las redes sociales y tienen muchos fans y muchos seguidores. Nos divierte mucho. La verdad es que es porque somos muy inquietos. Nos gusta mucho crear cosas distintas, probar un poco de todo. A veces cuando esas pruebas de creatividad se vuelven algo un poco más importante, tratamos de juntarnos con gente que sepa más del tema para que no sea solo una gran locura, sino que tome una forma copada. No sé, por ejemplo, Ger sacó una línea de vodka, por ejemplo. Sí. Y habló con un amigo que tiene una destilería, digo, que es súper profesional. Mirá vos. Pero él quería explorar eso. Yo mirá saqué vos. Una línea de ropa también, pero lo hice junto a un diseñador que es mirá, buenísimo. Pero si tenés una madre que trabaja en Haute Couture, se dice. Exacto. ¿No? ¿Y por qué no lo hiciste con ella? Porque no se animó, era mi primera idea. Ah, mirá. Pero me dijo, ¿y cómo hacemos? ¿Y los talleres? ¿Y si nos damos abasto? Como que le dio miedo. Ah, mirá. Me dijo, que ahí te acompaño en algunas ideas, en algunas cosas, pero hacerlo sola. Y ahora estás así vestida que, con ahora ropa estoy, de tu es una de mis, factoría. Así es. Qué bueno, qué increíble, ¿no? Qué manera de generar y generar cosas todo el tiempo. Es divertido. Tratamos igual de que no sea simplemente, ya te digo, una idea. Tratar de que todo tenga un concepto copado atrás. No es que sacamos, viste, una marca de algo que no tenga nada que ver, sino algo que tiene que ver con nosotros o que nos acompaña de alguna manera. Claro. Claro, y los seguidores consumen, no sé, el vodka, la ropa tuya, los shows, porque aparte no parás de hacer shows, además de la comedia musical. Mira, el tema de los seguidores hoy en día es súper relativo, ¿viste? Vos podés tener 1 millón de seguidores, pero después el que te paga una entrada para ir a verte no es mucha gente, no ¿viste? Así. No es tan así. Lo puedes ver en un montón de lugares que terminan contratando a veces artistas que tienen más seguidores por querer asegurarse la entrada. Sí. Los productores hablo, ¿eh? Sí. Y no termina sucediendo eso porque por ahí son de Israel, ¿viste? Son del Congo y no te van a venir a ver acá en la trastienda a un show o a una cooperativa que haces con amigos. Sí, sí, sí. Guitarras suecas volvieron a la escena para demostrarle a las nuevas generaciones cómo se construyó su leyenda. Sonido distinguido, construcción única y un estilo que combina tradición, originalidad y tecnología avanzada.
guitarras Hagstrom. Estás cantando y tocando con tu banda y con Germán en el Faena. Así es. ¿Qué días? Todas las semanas. Vamos variando. Ahora tenemos los miércoles, por ejemplo. Pero según cada mes vamos variando porque hacemos distintas formaciones de la banda y distintas propuestas. A veces es más jazzero, a veces más rockero, a veces más pop. Vamos mezclando un poquito de todo con muchos invitados. Así que bueno, seguimos tocando ahí. Pueden entrar en nuestras redes y ahí se fijan que... Ahí está. ¿Cómo? Decime una así... Flo Otero es mi Instagram o Flower Trip OK, que es el de nuestra banda. Ajá. Ahí pueden ver todas nuestras fechas y venir a vernos. Al Faena. Bueno, y al violinista ya no se vuelve. El violinista ya no volvemos nosotros. Ellos siguen un par de semanas más, así que igual los recomendamos. Pero quedaste nominada. Anoche me enteré que quedaste nominada a los premios ACE. Así es. Vamos a ver violinista. Qué pasa. Sí, lo vas a ganar. Bueno, tengo un presente para vos. Uy, las mejores bien. Cuerdas nacionales Martin Blues. En este caso son cuerdas acústicas. Bueno, Martin Blues saca toda la línea. Acústicas, eléctricas, bajo, quelele, charango, mandolina. Bueno, esto es para vos. Me viene bomba. Muchas gracias. Quiero agradecer a la gente de Zona Franca por los parches, Arnaldo, por los parlantes. Bueno, porque muy buena onda la gente de Zona Franca. Te recomiendo una birrería buenísima que se llama Granada, que está acá cerca, casi Núñez 3299. Perfecto. Cerveza de primera, tapas, saladitos, papas fritas. Esa soy cervecera, así que andaremos por ahí. Anda Granada. Bueno, Flor, vamos a seguir cantando. Vamos a hacer una versión tuya, que se te ocurrió a vos, que está buenísima. De no decimos nada, no lo quiero hacer, porque es un crossover de dos temas que yo sé que ustedes hacen así. Les gusta nos mezclar. Divierte. Bueno, amigos, van a ver algo alucinante al final del programa, ahora ya. Y nos estamos despidiendo de ustedes. Gracias por acompañarnos en esta media hora. Esto es Jam Session. Nos vemos la semana que viene. Chau. No.
need.